Probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3. Listo, ya vamos a empezar. Termino de acomodar esta vaina. Y creo que estamos. A ver, pueblo librero, paciencia. Paciencia que así se construyó el imperio. Mientras pueden ir pensando o tratando, de hecho ya adivinaron de qué me he disfrazado. A ver, vamos viendo por ahí. Es un tema arreglar esta cámara. Y muy aparte de eso, había un tráfico tremendo. A ver, vamos con esto. A ver. Vamos a bajarle a la música. Ahí estamos. A ver. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está la cámara? A ver. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Papuchi, de librero. ¿Cómo estás? No, ¿cómo me voy a disfrazar de librero? Sería lo más monce que hay. Y es más, voy a cambiar. Dotas. A ver, vamos a ver por dónde está. Aquí está. ¡Ey! ¿Cómo están, pueblo librero? ¿Cómo les va? Ahí vamos, a ver. Vamos a ver si se me ve mejor ahí. ¿Se ve mejor ahí? No es una falla en sus pantallas. Así estoy el día de hoy. Así que ahí estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Yo hoy declaro abierta la moción y el derecho a todos los ciudadanos del pueblo librero. Tienen derecho a leer buenas cosas. Tienen derecho a dejar aquellos libros que les aburren. Tienen derecho a ir a una librería y estar durante horas pensando en llevarse un libro y llevarse varios. Tienen derecho, ciudadanos del pueblo librero. Y yo, Cayo Gianfranco, disfrazado en este momento de senador romano, lo declaro. ¡Ave César! Dice. ¡Ay, Julio César! Dicen. ¡Ave César! ¡Ave es la que voy a comer más tarde! Y dicho sea de paso, y voy a brindar con ustedes en este momento, arriba, abajo, al centro y adentro, porque no eres un verdadero romano si no tomas vino, si no estás ahí. Arriba, abajo, al centro y adentro, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pueblo librero. Pueblo librero que desde este momento está celebrando Halloween, está celebrando el Día de la Canción Criolla, está celebrando lo que deseen celebrar siempre y cuando sean felices, siempre y cuando sean alegres, sean felices en cualquiera de las etapas de lo que decidan leer. Así que ahí vamos. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Desde dónde nos están viendo? Cuéntenme. El día de hoy dicen Julio César o Nerón. No, dale, me voy más por Julio César. El gran autor de aquella gesta en las Galias. En las Galias, la guerra de las Galias. ¿Sabían ustedes que Julio César fue el gran hacedor de esta batalla romana? Pues bueno, yo fui, o soy también un gran admirador de todos los romanos, así. Al César lo que es del César y libros para el buen librero, dice aquí el queridísimo César Víctor. Tú sabes que yo salí a la calle así, de hecho van a ver el video el día jueves probablemente. Salí así, vestido de senador romano a la calle. Con la corona ya parezco el emperador, pero salí a la calle así y la gente me confundía con Cristo. A ver, vamos a quitarme la corona de laureles. La gente me confundía con Cristo. Es más, por ahí pasó un tío y dijo, ¡azótalos, azótalos! Me dijo uno. Otra me dijo, ¡buena, flaco, hoy te crucifican! Yo le digo, ¿qué pasó, maestro? ¿Cómo sabe? Digo, ¡no, viejo! ¡Resucita, convierte mi agua en vino! La gente se maleó totalmente. Perdieron el juicio. Así que voy a colocarme nuevamente la corona de laureles. Pese a que no me queda.
Pesa que no me queda. Miren cómo se me hace. Voy a dejármela ahí nomás. Así que ahí vamos. Dice, top cuentos de terror. Esta es una buena premisa que me gustaría ver con ustedes. ¿Tienen alguna anécdota de terror que les gustaría contar? A ver, déjenla aquí y la leemos en los comentarios. ¡Liberen a Barrabás! Me dicen aquí. Pucha, que la gente se malea. Se malean con todo. Bueno, hoy día tengo un especial y vamos a ir soltando. La cifra de hoy es bajita porque sé que la gente hoy día está con ganas de toñar. Así que vamos por 50 solcitos y vamos con el primer secreto a propósito de la música criolla. ¿Quieren saber quién fue el primer compositor criollo que hubo en Lima? ¿A qué se le llamó compositores criollos en su momento? Si quieren saberlo, ahí tienen los números de Yape, de Plin. Tienen los números para ir señalándome ya qué es lo que quisieran saber. Y también, dicho sea de paso, voy a ir soltando algunas anécdotas de Halloween, anécdotas relacionadas a disfraces y anécdotas relacionadas a lo que significa este 31 de octubre. ¿Cómo lo vive la gente de otros países? En otros países también se celebra Halloween, también se celebra algún tipo de festividad especial. Aquí el presidente Prado instaló justamente el tema de la canción criolla como día, el 31 de octubre, como una manera de homenajear a algunos cantautores peruanos en su día, evidentemente. Así que vamos a ir leyendo algunos comentarios. David nos dice, ¡Ave César! Otro dice, buenas noches mi estimado buen librero y a todos. ¿Desde dónde nos están viendo las personas que nos están viendo? Si es que nos están viendo en estos momentos. ¿Desde dónde se están conectando? A ver, ¿liberamos el primer secreto o no liberamos el primer secreto a propósito de la música criolla? Así que vamos por ahí, a ver. Buenas noches, profe, dice, ¿por qué tan elegante, Homero? No estoy disfrazado de Homero, estoy disfrazado de nuestro queridísimo Julio César. Yo sé que Julio César no tenía esta barbarie. Barbarie por la cual han creído que he sido Cristo en la calle. La gente un poco más y me ha pedido que le haga un milagro. No entiendo por qué. Yo no soy un hacedor de milagros. Soy un hacedor de fantasías en todo caso. Una señora, dicho sea de paso, porque la gente se te acerca a veces cuando te reconoce y demás. Y dice, Gianfranco, yo de verdad pensaba que se trataba de Jesucristo. Y te cuento una. Me dice, y una vez me había pegado una bomba brutal. Estaba... Ya era primero de noviembre y estaba yéndome a mi casa y de pronto, en medio de la avenida Arequipa, aparece un tipo vestido de Jesucristo y yo empecé a flashear un montón, a decir, ¿sabes qué? Espero que no me lleves, le dijo. Hoy no, ¿no? Entonces, al verte así vestido, me has traído esos recuerdos, me dije. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Le dije, espero que no te pase nada grave. O sea, yo no soy Cristo, le dije, no he venido vestido de Cristo. Pero la gente te ve con una túnica y automáticamente tiene dos opciones, ¿no? Y si te ve con esta barba encima, ¿creen que eres Jesucristo? ¿Creen que eres Barrabás o creen que eres el hincha israelí, ¿no? Así que nada. Dice, Estela nos cuenta, me encanta el disfraz, mi profe de Historia Universal en segundo de secundaria nos hizo disfrazar de gladiadores romanos. Buenos tiempos, saludos desde Quebec, desde Canadá. Tú sabes que mi primera opción era disfrazarme de soldado, pero con el cuerpo y la talla que tengo dije, no va a sonar creíble. O sea, es más creíble que juegue a ser Cicerón a que eventualmente sea un soldado romano. O sea, eso no me sale, dice. Buenos días, dice, saludos desde Shizuoka, desde Japón, mira tú. Veo tus videos para aprender más sobre el Perú. Arigato, arigato, queridísimo Shizau Latinos. Gracias por vernos. ¿Desde dónde nos están viendo, señoras y señores? Yo estoy vestido de senador romano. No de los que promulgaban leyes ni discutían lo que hacer con la República Romana. Porque a mí me gusta mucho más la época de la República que del Imperio en sí mismo. Me gusta todo lo que tenía que ver con Cicerón. Tremendo pensador, además. Así que vamos ahí. Gracias por verme. ¿Qué más? A ver.
Dice, tío Libredo, ¿no consideras que el criollismo es una gesta principalmente limeña y luego impuesta al resto del Perú? Saludos desde Arequipa. Totalmente. De hecho, si me plinean los primeros 10 soles, suelto 5 datos a propósito de la música criolla que quizás ustedes no sabían. Datos que he tomado de un libro maravilloso que se llama En nombre de Dios comienzo, Eduardo Mazzini, del Centro Peruano de Estudios Culturales. Así que vamos a ir viendo. A ver, ¿habrá algún yape? ¿Habrá algún plin? ¿Habrá algo? ¿O habrá un super gracias? Quizás un super gracias para este librero que se vistió hoy día, que se compró el pleito y está vestido de soldado romano, muriéndose de frío, primero en la calle, ahora de calor, porque estoy con todas las luces que me dan directamente en la cara. Dice, saludos a todos, saludos desde Lima, saludos Elena, y estoy brindando con esta copita que tanto te gustó y que viste por las fotos. A ver, ¿cuál creen que será la primera anécdota que tiene que ver con el criollismo? A propósito del criollismo también, estoy empezando a leer la novela de Mario Vargas Llosa que se llama Ahí le dejo mi silencio. Ahí le dejo mi silencio. Y voy a ir compartiendo mis impresiones también al respecto. ¿Vamos con los 10 primeros soles? Sí, vamos con los 10 primeros soles. No. Mientras tanto, cuéntenme cuáles son sus anécdotas con la música criolla. ¿Cómo es que ustedes se relacionan con la música criolla? ¿La disfrutan? ¿Le gusta? Cuéntenme un poquito más a propósito de eso. Saludos desde Montreal, desde Canadá. Tenemos una audiencia extranjera en su mayoría. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo también a mis amigas y amigos de la Embajada Argentina en Perú. Ayer tuvimos un evento al que me invitaron y he comprobado de buena mano que este proyecto crece y se expande vertiginosamente hacia el sur del continente, especialmente hacia la Argentina. Me saludaron con un afecto tremendo que me hizo sentir realmente en casa. Y bueno, aparte que yo soy afanadísimo de las morcillas, del chorizo, del asado y de todo lo que tenga que ver con Argentina. Así que mi más profunda admiración a ustedes, amigas y amigos de la Argentina. Gracias por recibirme también ayer en la Embajada Argentina. Y ahí pudimos también escuchar algunos ritmos particulares de la Argentina. Uno de ellos el tango. ¿Qué? Ahí vamos a tirar un primer dato. Curiosamente surge un poquito después de la música criolla. Y la pregunta que te hago, amiga, amigo, que me estás viendo. ¿Por qué el tango internacionalmente es más conocido que la música criolla? Si son casi o cuasi contemporáneos. Ahí hay una respuesta que pensaría te puede interesar. Y la respuesta al yape o al plin, 10 solcitos, 5, 1 sol, lo que tú desees. Si llegamos a los 50, suelto todos los secretos. Si llegamos a los primeros 10 soles, suelto el primer secreto. A ver, ¿quién se anima? Desde un super gracia, desde un plin. Y vamos de esa manera trabajando. Dice Elena, sí me gusta la música criolla porque mi abuela paterna le gustaba cantar. ¿Cuál es tu canción de música criolla favorita? A ver, en mi caso yo tengo diferentes sentimientos a propósito de la música criolla. Me gusta, pero al mismo tiempo, creo que con el tiempo he empezado a sentirla un poquito más. Pero con el tiempo. Quizás un poco más chivolo, como que no tanto, ¿no? Pero ahora sí, estoy un poco más empilado con la música criolla. ¡Hola, tío librero! Recién llego. ¿Vas a hacer tributo a Calígula de Tinto Brass? No. De hecho, le estoy haciendo tributo a Cayo Julio César, el ganador, el gran romano triunfador de la Guerra de las Galias. Así que ahí le vamos a hacer tributo a este gran Julio César. Espero no terminar como Julio César, nada más, ¿no? Terminar hecho anticucho. Solamente que en vez de tantos senadores romanos va a haber una fiesta debajo de mi casa y espero que no termine ni en fiesta romana, ya saben cómo termina eso, ni por lo menos tampoco asesinado como Julio César en el Senado, ¿no? Elena se mata de risa. Elena siempre fan del proyecto, ¿ah? ¿Eh?
fan del proyecto. Este es un buen momento para preguntarles. A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué tipo de contenido? A ver, ¿qué tipo de contenido les gusta más? A ver, vamos a poner un versus, ¿ya? ¿Los blogs o el podcast? A ver. A ver, vamos a ver. Yo lo estoy colocando por aquí. El podcast tiene varios votos, ¿ah? Dice, ¿por qué estás vestido así? Porque es Halloween y me quise disfrazar de mi personaje histórico favorito. Con la copa, buena, con los props, haz una vides y un tributo a Baco. Y sí, dale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los podcasts, los blogs. A ver, 10 votos, 13. Estamos 13 a 85. 13 a 85. 79 a 27. 73 a 27. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos a ver. Vamos a ver. 69 a 31. 69 a 31. A la 1. A las 2. Y a las 3. 50-50, dice nuestro queridísimo Carlos Chuyes. A ver. Sí, o sea, en realidad son dos tipos de contenido que disfruto un montón. Así que ahí vamos. Tío Librero, ¿has leído a Edogawa Rampo? No. No. No lo he leído. Difícil decisión, los dos son muy buenos, me dice Marcelo Armendariz por aquí. Y bueno, muchas gracias por eso. Tienen que ver este jueves la reacción de la gente cuando me vieron vestido así caminando por la calle. Dice, yo estoy vestido de Goku, por favor levanten la mano haciendo una genkidama. Tú sabes que hay una reacción particular de la gente cuando te ve vestido. Es como que cuando eres chivolo ya, pero cuando eres adulto es como que te miran con sospecha. Sobre todo si es que vas vestido de romano. O sea, no sé por qué la gente tiene mal concepto a los romanos, ¿no? Creen que eran locos, ¿no? Creen que estaban ahí un poco zafados. O creerían, pues, o sea, que a mí me faltaría solamente mi arpa y solamente con eso ya podría estar interpretando a Nerón, ¿no? Mientras veo a la ciudad incendiarse, por favor, digan no. Por favor, nada que ver, ¿no? Dice, te recomiendo su relato La Butaca Humana. Entiendo que te refieres a Edogawa Rampo, ¿verdad? Así que vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver. Cuéntenme sus anécdotas de Halloween. ¿Se han disfrazado por Halloween? ¿Están por disfrazarse? ¿Les gusta la música criolla? ¿No les gusta? Déjenmelo aquí en la caja de los comentarios. Y por los primeros 10 soles, suelto un dato caleta a propósito de la música criolla. Y con eso vamos contando. Sigamos a los 50, suelto los 4 restantes. Los 4 restantes. A ver, datos caletas sobre Halloween y la música criolla. Hasta ahora no hay ningún plin, no hay ningún yape, no hay ni siquiera un super gracias. A ver, suelten sus super gracias, suelten sus super gracias. Están activados los stickers y con eso podemos ir. Se aceptan todo tipo de participaciones. Si logramos desbloquear el primer secreto, miren, aquí tengo, he hecho mi chamba. Aquí tenemos, ¿ah? Aquí tenemos. He estado haciendo mi trabajo, ¿ah? Para que después no digan, no, que... El otro día escuché a alguien, porque siempre hay algún tarado que comenta, disculpen la expresión, ¿no? Y dice, está pidiendo limosna. No, viejo, estoy trabajando, esto también es un trabajo. O sea, el investigar, el estar con los libros, el resumir y demás. Si quieres pedir limosna o crees que pedir limosna es brindar conocimiento, pues bueno, no sabemos en qué concepto podrías haber tenido a tus profesores. Dice, acabo de salir de dar clase, estoy muerto, el otro año celebro, dice Javier Castilla. Muy bien, gracias. Mike King, ¿vas a soltar unos vals en esta transmisión? Yo quiero que escuches mi alma, tú. No me sale. Soy muy pésimo cantante. Soy muy pésimo cantante. Me gustaría decirte que sí, que te voy a soltar algunos de Jesús Vázquez, que te voy a soltar las fijas de Oscar Avilés, pero no me sale. No me sale. Así que nada. Vamos a ver, a seguir leyendo las cuestiones que están aquí diciendo en el chat. A ver.
Voy a dejar sembradas algunas dudas y a ver si es que se animan a participar. Los datos que tengo es que algunas canciones de música criolla que podrían jactarse de ser súper peruanas, en realidad, algunas de ellas son plagio. ¿Cuáles son? No voy a decir nada hasta que caigan los primeros, las primeras monedas. Es más, el primer compositor no es quien se imagina. Van dos. La música criolla, además, tiene una estrecha relación religiosa con determinada figura. ¿Quién es? No lo voy a decir. ¿Por qué la música criolla no pegó como sí pegó el tango argentino? Y finalmente, ¿es realmente peruana la música criolla? Dejo estos datos. A ver, no es Polo Campos. No es Polo Campos, estimado Javier. No es Augusto Polo Campos, con el respeto que se merece el gran compositor. Dicho sea de paso, no es el primer gran compositor. Si es que hablamos de música criolla, música hecha en el Perú, no es Polo Campos. Ahí viene más datos. ¿Quieren saberlos? Aquí tienen los números y poco a poco se los voy soltando. No es humo, no es querer llamar la atención. Estamos hablando en base a libros. Es más, aquí tengo algunas letras pertenecientes al gran cancionero de Lima. ¿Quieren que les diga cuáles son las letras? A ver, ¿llegamos o no llegamos a leer todo lo que dicen las letras del gran cancionero de Lima? ¿Qué recopila, dicho sea de paso? A todo esto quiero enseñarles el case que tengo. Miren. Beni, Bidi, Bichi. Vine, Vi y Vencir. Autor, Cayo Julio César. Justamente. Los Aigos, mucho menos. Pues José Carlos. Ya pues. Vamos a hablar seriamente. Vamos a mostrarles algunas letras. Canción criolla, o en este caso, un vals. Un espejo de múltiples facetas. Dice lo siguiente. Himno de una soltera. Este es un vals de los años 30. Dice lo siguiente. A ti te imploro, hado benigno. Oye propicio mi humilde voz. Dame marido. Ay, que me vuelvo chicharrón. Lo más misógino del mundo. Y sí, ¿qué les puedo decir? Necesito una mujer. Fíjense. Cancionero de Lima. Son trabajos muy sencillos para bellos serafines. Repasar los calzoncillos y zurcir los calcetines. Las uniones no parecen inspirar a los letristas y a los compositores. Ni un disco ni una sola canción celebra la unión. Se burla. Todo lo contrario. Así que, ¿de dónde vienen estos datos? Ahí juzgue usted de dónde vienen. Pero estamos hablando con fuentes. Igualmente. José de la Torre Ugarte. No. Más atrás todavía, estimado Víctor Tobar. Estimadísimo Víctor Tobar. Dice, disculpa que no escriba mucho, pero la congestión vehicular está fatal. Oye, yo me he tardado en venir de San Isidro hasta San Miguel. Más de 40 minutos. Es un caos el tráfico. Es un caos. ¿Quieren saber los datos caletas a propósito de esto? Los primeros 10 soles y los sueldo. A ver, ¿quién fue el primer gran compositor? ¿Con qué figura se relaciona la música criolla? Figura religiosa, vamos a decirlo así. Algunas canciones de la música criolla y del vals fueron plagiadas o son 100% peruanas. ¿Es realmente peruana la música criolla? Estas cuestiones, ¿no? Que supuestamente sacan un montón de bronca, ¿no? Porque parece que cuando nos tocan los himnos y nos tocan los ídolos y nos tocan a los héroes, usualmente siempre es como si algo dentro de nosotros se enojara, ¿no? Sobre quienes no se puede rajar en este país, no se puede rajar de ciertas figuras, ¿no? Como que, no sé, tú no puedes hablar mal de Santa Rosa de Lima.
Tú no puedes hablar mal a propósito de Miguel Grau. Tú no puedes hablar mal del Señor de los Milagros. Tú no puedes hablar mal de Boloñés y demás. Y claro, no es que vaya necesariamente yo a hablar mal a propósito de esto. Pero... hay sus cuestiones. Dice, según Hildebrand, Vargas Llosa Zabalita en Conversación Catedral dice que la música criolla es huachafa. Y bueno, ¿por qué Vargas Llosa dice que la música criolla es huachafa? ¿Y por qué, pese a esa huachafería de la cual tanto habla y tanto despotrica, finalmente termina haciendo una obra literaria, la última gran obra literaria de su trayectoria como autor, se la termina dedicando a la música criolla? Le dedico mi silencio, ¿no? Felipe Pingulo Alba, no. Llegando tarde, Ave Emperador, Ave Nader, ¿cómo estás? Ave Nadelgel. ¿Por qué? A ver, ¿por qué cuando hablamos de música criolla hablamos de estas cuestiones? Sí, salen los primeros... ¡Ajá! Miguel. Miguel nos acaba de hacer la transmisión, señores. Miguel nos acaba de hacer la transmisión, señores. Los 50 soles que determinan que estos primeros minutos de transmisión y de podcast en vivo revelen los 5 secretos a propósito de la música criolla. A ver. Pedro Bocanegra compuso en su lecho de muerte vals criollo y le toma como nombre o le convierte, no sé si decirlo, es que hemos llegado muy rápido a la meta, así que gracias Miguel por tu apoyo. Compone un vals que se llama La Alondra, que toma elementos de nada más y nada menos que de Romeo y Julieta. Es decir, hay un plagio a Shakespeare. Aunque a este vals, a esta letra, que es también harto conocida, se le atribuye también la autoría a Arnaldo Márquez. Sí, a esa avenida que está ahí en Jesús María. Hay un fragmento que justamente dice lo siguiente. Es la alondra quien canta, Dios mío, heraldo de la aurora, y no es el ruiseñor. Y dice lo siguiente. Pedro Bocanegra, probablemente sin saberlo, o sabiéndolo adrede, plagió a Shakespeare. Que además se asumía como un gran lector de Shakespeare. Entonces no sabemos si, como Bryce, en su momento, que decía, el plagio es un homenaje al autor, este valsecito fue también un homenaje shakespeariano. Pero todavía hay una disputa. Este libro, que se llama En nombre de Dios comienzo, de Eduardo Mazzini, es del Centro Peruano de Estudios Culturales. Y de esa manera podemos intuir, podemos precisar que de pronto las letras no tienen necesariamente su origen en algunos compositores. No todas, evidentemente. ¿Quién fue el primer compositor peruano? ¿Quién fue el primer compositor peruano? Francisco Pizarro. Sí, yo sé que me estás viendo como que raro, me estás diciendo, Gianfranco, tú estás loco, que Francisco Pizarro cantaba. No, la primera música, vamos a decirlo así, criolla, que surge en suelo peruano, es producto de un coro de criollos, mestizos y de españoles que traen una campana para el 25 de diciembre y cantan justamente una canción a propósito de las fiestas navideñas, ¿no? Ahí tenemos dos datos. Hay una revelación que se hace y que tiene que ver con la música criolla y su relación con la Virgen del Carmen, la iglesia de la Virgen del Carmen. Se decía que un día algunos vecinos de los barrios altos habían ido a la iglesia de la Virgen del Carmen y no habían encontrado ni a la Virgen ni a Jesucito, y que los habían encontrado en su lugar toneando de lo más lindo en una jarana criolla, y que desde ese momento, a manera de tributo, se decide cantar canciones de música criolla en honor a la Virgen y a Jesucito.
Ahora, yendo ya hacia otras cuestiones, si la música criolla es realmente peruana o no. Lo que ocurre con la música criolla es particular. Muy particular, en verdad. Porque la música criolla es un híbrido de varios géneros. Es un híbrido de la mazurca, del vals, de la polca. Y todo eso se junta para dar como lugar a esta música que surge específicamente en Lima. Con letristas limeños. Hay una división de cantantes criollos. Los de la vieja guardia y los de la nueva guardia, vamos a decirlo así. Entre los cuales está el gran Felipe Pinglo Alba, plebeyo él, vamos a decirlo de esa manera. Entonces hay como que una vieja guardia que consideraba que había que romper con la dominación española y encontrar un ritmo que fuese autóctono, propio del Perú. Y al mismo tiempo, que tomara elementos de lo que venía sonando en diferentes partes del mundo. ¿Y qué sonaba en el mundo en ese tiempo? La polca, la mazurca, el vals. Entonces, es básicamente una combinación de varias cosas. Entiendo que el término huachafo, al cual atribuye Vargas Llosa también en su momento, tiene que ver con la combinación mal hecha. No sé si es que hay un lingüista, alguien aquí que me pueda corregir. Se toma como un exotismo. Ese exotismo es el que lleva a unos compositores peruanos a viajar hacia los Estados Unidos para grabar los primeros discos de música criolla. ¿Pero qué es lo que pasa? En Estados Unidos escuchan la música criolla y la música criolla no pega. La ven con exotismo. A diferencia del tango, por ejemplo. Internacionalizan el tango. Y los compositores peruanos de la vieja guardia le declaran abiertamente la guerra al tango. Se convierten en conservadores. Y este espíritu de renovación que estos miembros músicos de la vieja guardia habían emprendido de querer romper con todos los ritmos anteriores y tratar de ser emancipados de cualquier tipo de influencia, se convierten en puristas de la música criolla. Puristas que, dentro de todo, empezaban a generar una fricción con lo que vendría a ser la nueva guardia de la música criolla. Dentro de esta nueva guardia, le dije, estaba Felipe Pinglo Alba. Incorporan otros ritmos. Y la música criolla, en ese resurgimiento de la música criolla, estamos hablando ya entre los años 30, 40, se convierte en el bastión de resistencia de las élites limeñas o de una identidad limeña que se ve francamente amenazada frente a otros ritmos que estaban llegando temerariamente a la capital. Por ejemplo, las migraciones campesinas de los años 50 que ya hemos mencionado son la base para la generación posterior entre los años 60, 70 y particularmente en los 80, que es cuando despega la música chicha, ¿no? Entonces, tenemos que son muchos factores los que hacen que la música criolla despegue y que hacen que... Ahí está mi esposa que se acaba de disfrazar también. Ahí voy, No, todavía tengo que terminar la transmisión. Sí, ya voy, no te preocupes. Gaje del oficio. Estoy convertido en un soldado romano. Perdón, en un senador romano. Estoy tomando algo de vino por eso. Entonces... estoy bonita. Estás en vivo. Ay, perdón. Estás en vivo. Pero estoy bonita, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, tenemos que hay toda una serie de influencias que hacen que la música criolla se convierta en una referente del, digamos, la limeñidad. Y esta limeñidad luego se traslada a nivel nacional porque básicamente existe un centralismo rampante en el país, pero que genera extrarradios hacia diferentes partes del Perú, especialmente de la costa, que toman a la música criolla como un referente de peruanidad, ¿no? Como también es peruano el huayno, como también es peruana la marinera y otros ritmos que conocemos. Entonces, el generar, creo yo,
que esta es una opinión personal, basar nuestra identidad en solamente un ritmo de música y no todos los ritmos de música que existen en el país, puede sonar un poco descabellado y hasta chauvinista. Pero sí es importante reconocer a estos grandes cantautores que nos han legado muchísimas cosas, llámese Felipe Pinglo Alba, la gran Chabuca Granda, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese fue básicamente el resumen de lo que vendría a ser la música criolla. ¿Cuáles son sus ritmos criollos favoritos? ¿Cuáles son sus cantantes criollos favoritos? Déjenmelo aquí en la caja de los comentarios. Y vamos a leer los que están diciendo por ahí. ¿Tienen alguna anécdota con canciones criollas? ¿Han cantado canciones criollas cuando han estado en el karaoke? Estaría bueno saberlo para poderlo comentar. A ver, estoy aquí, en realidad, esta corona, no sé si ustedes lo logran ver, pero esta corona es durísima. No me queda del todo. A ver, vamos a tratar de ponérmela. ¡Ahí! ¡Ah, su máquina! Siento que es la corona de espinas del rey que le pusieron a Cristo cuando lo iban a crucificar. A ver, ¿cómo haríamos una jarana? Me preguntan por aquí. Que al mismo tiempo sea música criolla. Y bueno, no lo sé. ¿Cómo podríamos mezclar esos ritmos? Los quipus, nada soy, nos dicen por aquí. ¿Han cantado canciones criollas en algún momento? Sobre todo cuando han estado ya en plena juerga y efervescente. En algunos casos, no sé por qué, ponían música criolla cuando ya el tono estaba en muere, ¿no? Cuando ya estaba por morirse, ¿no? Es como que te ponían el hippie high y ya sabías que ahí quedaba, ¿no? Que es una herencia norteamericana, además, ¿no? En el cole cantábamos y se llama Perú con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Dice, alma, corazón y vida, lucha reyes, regresa, pero regresa para llenar el vacío que dejaste, de pronto regresa, ¿no? Dice, que cante Gianfranco, no, cantó muy mal. ¿Has escuchado los gallos que me han salido al cantar? Por favor, Elena, no, nada que ver. Dice, jálame la pitita, me resulta muy divertida. El Alcatraz me resulta divertido, ¿no? De pronto tener a alguien que está justamente caminando y de pronto estar ahí con su velita, ¿no? Dice, Pan con Camote se ha suscrito durante un mes. Aplauso a Pan con Camote. Dice, castígame, azótame. Cristo, pero por favor, ¿qué tiene la gente? La gente está mal. La gente está mal. Si les contara la cantidad de cosas que me han dicho en la calle por salir vestido así, caray. Este es lo más suave que me han dicho. Azota, me dicen. Por ahí me dijeron, flaco, ya te crucifican. Así que nada. Dice, una persona random de internet. Qué buen nombre de usuario. He intentado conseguir información sobre el andó. Es complicado. ¿Me recomiendas libros o fuentes para investigar sobre ese tipo de música? Yo te recomendaría tratar de visitar las bibliotecas. Y a veces en las bibliotecas pueden sorprendernos. Ahí es donde, de donde he sacado la información que te acabo de mencionar, ¿no? Y tampoco he leído todos los libros que son posibles a propósito del tema. Me encantaría decirte que sí. Pero no. No es posible. La gente aquí se ríe. Y bueno, básicamente esa ha sido la brevísima transmisión de Halloween de El Buen Librero. Canten música criolla, canten lo que canten. Lo principal es divertirse. Y hoy día es un día para divertirnos, para jaranear a nuestro modo, pero sobre todo para ser felices. Una vez al año, novio no hace daño. Y denle al César lo que es el César y a este Buen Librero suscripciones y super gracias para poder continuar con este proyecto que siempre viene bien. Les mando un fuerte abrazo, harta vibra. Voy a quitarme esta corona de aquí. Y con eso terminamos. Nos estamos viendo. Chau, chau.